Este hombre, perennizado en bronce, parece mirar extrañado desde lo alto de su cabalgadura a la ruidosa y agitada ciudad que circula por su lado. Seguramente le resulta difícil acostumbrarse al bullicio, pues cuando vivía, lo que más amaba era andar a caballo por los tranquilos y soleados campos de algodón del sur del país. Él era un hombre paciente y observador, buen amigo de sus vecinos y un magnífico agricultor. Se llamaba Fermín Tanguis. La gente que pasa frente al frío monumento quizás ya no recuerda que hace 90 años este hombre salvó de una temible plaga a la planta más útil de la costa. Y tal vez pocos conozcan que el famoso algodón peruano con el que se tejen las ropas que vestimos no hubiera podido sobrevivir de no ser por el apacible caballero que hoy nos mira desde el bronce. El prestigio mundial de la textilería peruana basada en el algodón viene desde muy atrás en la historia de nuestro pueblo. Esta red tiene 5.000 años de antigüedad. Los hombres de la costa central peruana aún no fabricaban vasijas de cerámica, pero ya torcían y tejían algodón. En ese entonces, los entrecruzamientos y nudos eran hechos a mano limpia, pues aún no se inventaba el telar. Varios siglos después, en Chavín, las telas comenzaron a fabricarse en rústicos telares de cintura y colorearse con pigmentos naturales. A partir de esta cultura temprana, situada en 1200 años antes de Cristo, los antiguos pobladores de nuestro territorio desarrollaron todas las técnicas de tejido y adorno que habrían de convertir a la textilería peruana en una de las más importantes de América. Siguiendo el tiempo, a Chavín le sucede Paracas en la costa sur. Entonces, hablar de textilería es también hablar de un exquisito arte pictórico. En los tejidos paracas, el lienzo base es de algodón, y sobre él, la lana teñida de los camélidos borda complejas y enigmáticas figuras, como los seres voladores de este paño, en cuya ejecución se emplearon aproximadamente 8 años de trabajo. ¿Qué representan estas figuras? ¿Dioses? ¿Hombres vestidos de dioses? Han pasado más de 2.500 años. El tejido está intacto, pero el significado se ha ido perdiendo en el tiempo. Los personajes que vestían estas telas eran los chamanes. Ellos desempeñaban el cargo de intermediarios entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Su regio vestuario era indispensable para llamar la atención de los dioses, pues ellos solo posan sus ojos en lo que es bello y delicado. Cientos de años antes de que los hombres blancos pisaran esta tierra, Paracas y los valles próximos estaban sembrados de extensas plantaciones de algodón. Los ritos funerarios de aquel entonces demandaban gran cantidad de lienzos. En las tumbas de los antiguos Paracas se han encontrado momias envueltas en 300 metros cuadrados de tela, primorosamente tejida, que demuestra la cantidad de algodón que utilizaban esos antiguos peruanos solo para honrar a sus muertos. Los primeros años de la era cristiana encuentran otros pueblos en pleno desarrollo. Paracas ya no existe. Ahora hay estados regionales fuertes y autónomos, pero en todos ellos subsiste la herencia artística de la textilería paracas. Los nazcas entremezclaban maravillosas plumas en los tejidos, mientras que los moche y los tiwanaku consolidan y refinan la técnica del tapiz. En la zona de Ayacucho, el pueblo huari, que crece paralelamente a Nazca, se convierte rápidamente en un imperio y avanza imponiendo sus pautas a los estados conquistados. Ellos ordenan el tamaño que debían tener los telares, los colores que se habían de usar en las telas y los diseños de las mismas. Pero los pueblos dominados por huari, si bien acataron esas reglas generales, se las arreglaron para introducir en sus tejidos algunos pocos colores y diseños de sus regiones.
como una forma de mantener la identidad de su textilería. De esa manera, las telas se fueron convirtiendo en un instrumento de desafío y resistencia al opresor. A la caída del Imperio Wari, hacia el siglo XI de nuestra era, aparecen nuevos estados regionales y se intensifica el comercio de telas entre ellos. Los productos textiles de los Chimú, Chancay, Lima y Chincha viajan por los caminos de los Andes y también se aventuran por mar más allá de nuestro territorio. El cronista Cieza de León afirma en uno de sus tratados que los indios eran capaces de transportar por mar grandes navíos cargados con ropa de algodón hacia las más alejadas regiones. Lo que prueba que los antiguos peruanos no solo fueron magníficos tejedores, sino también grandes navegantes. Tal vez los textiles más codiciados de ese tiempo fueron las gasas de los Chancay. Telas muy suaves y delicadas que las doncellas usaban como velos sobre el rostro. Entre los siglos XIV y XV, el Imperio Inca avanza desde el Cusco sometiendo a una infinidad de pueblos y estados regionales. En textilería, ellos imponen la moda de los tocapus, unos vestidos muy hermosos, tejidos con diseños a base de cuadros. Algunos investigadores creen que los tocapus fueron una especie de escritura que aún no podemos descifrar y probablemente contienen los códices y claves que hacían posible la unidad del vasto territorio que ocuparon los incas. En el estado inca, como en las culturas anteriores, había la costumbre de quemar las telas más bellas en los ritos religiosos. Eran sacrificadas como si fueran animales vivos y sagrados. El cronista Bernabé Cobo cuenta que en la plaza Aucaipata del Cusco, los indios incineraban lujosos vestidos en honor a sus dioses: el sol, la luna, el trueno y la tierra. En ese tiempo, los mejores tejidos salían de los telares de los Acyahuasis, donde las vírgenes del sol producían para el inca y su esposa bellísimos vestidos que ellos nunca usaban más de una vez. Pero la producción masiva de textiles se hacía en talleres especializados, donde cientos de hombres y mujeres trabajaban fabricando telas para el uso del pueblo y del ejército. Esa extraordinaria habilidad para el tejido se ha transmitido a través de los genes hasta la gente de nuestros días. Actualmente, en casi toda la sierra, es común ver a las mujeres cuchcando, es decir, haciendo hilo para sus telas, casi mecánicamente, mientras realizan otras tareas cotidianas. En el siglo XVI, los españoles que conquistaron el extenso Imperio Inca descubren rápidamente la calidad y belleza de los tejidos indígenas y de inmediato montan un sistema para explotarlo. En ese tiempo aparecen los obrajes, talleres infames donde los tejedores indios eran encerrados para tejer día y noche, en condiciones de semi-esclavitud, las telas que los codiciosos conquistadores exportaban a los mercados de Europa. Los obrajes mataron casi tantos indios como los trabajos forzados en las minas. A la llegada de la época republicana, después de una larga guerra de independencia, encontramos que en la costa los principales sembríos eran la vid y la caña de azúcar. Los españoles no se habían esmerado mayormente en el cultivo del algodón, porque ellos trajeron las ovejas que les proporcionaban la lana para sus textiles. Pero los vaivenes de la historia harían una vez más que el Perú se volcara hacia ese antiguo cultivo. En 1861, la Guerra de Secesión en los Estados Unidos destruye gran parte de los campos algodoneros del sur de ese país. La industria textil inglesa, que se alimentaba de esas plantaciones, buscó de inmediato algodón en otras regiones del mundo. Así,
el Perú es alentado a cultivar algodón en gran escala. Y una vez más, las tierras de la costa se alegran con los blancos copos del algodón nativo. Las cifras por exportaciones de algodón peruano comenzaron a subir vertiginosamente, pero una nueva tormenta vuelve a detener ese florecimiento. La guerra del Pacífico obliga a todos a dejar las plantaciones para salir en defensa de la patria. Habrían de pasar más de 15 años antes que el algodón vuelva a florecer en nuestras tierras. En el umbral del siglo XX, una nueva plaga se abate sobre los campos de algodón. Pero esta vez tiene su origen en la misma naturaleza. Una enfermedad conocida como decaimiento o cotton wilt ataca a las plantas y las marchita hasta dejarlas exhaustas. En toda la costa sur, los algodonales comienzan a morir ante la desesperación de los agricultores, que no saben cómo enfrentarse a este flagelo. La antigua fibra sagrada, que ahora era llamada oro blanco, por la importancia que tenía en el presupuesto nacional, parecía extinguirse irremediablemente. Ni los pesticidas más potentes, ni las curaciones que practicaban los agricultores servían para nada. Al parecer, todos los terrenos estaban infestados por la plaga. Nunca se ha visto cosa semejante en estas tierras. La enfermedad del decaimiento está matando todas las plantaciones de este valle. Es necesario buscar una semilla que resista a la plaga. Escribió en aquel entonces un hombre que visitó los campos abatidos. Pocos conocían su nombre, porque no era vecino de la zona. Pero su apellido, que aparecía al final de su carta de viaje, sería muy pronto el sinónimo de la nueva semilla. Tan pronto el barco arribó al Callao, los ojos del joven pasajero detectaron la intensa actividad y el ajetreo de los grandes puertos comerciales. En ningún otro lugar donde el barco hizo escala, había notado tanta prosperidad como en este puerto del Pacífico, y pensó que no se había equivocado al venir. El Perú parecía un país prometedor. Con sus 21 años de edad, Fermín Tanguis era uno de los miles de inmigrantes que en esos años llegaban a tierras peruanas en busca de fortuna. Corrían los días de enero de 1872, cuando el joven puertorriqueño se adentró en las calles del puerto, mirando con curiosidad las vitrinas de las prósperas casas comerciales. El país vivía entonces una larga bonanza económica, producto de las exportaciones del guano de las islas. Los campos de cultivo de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y aún la lejana China se abonaban con el fertilizante de nuestras aves marinas. Y el dinero entraba a manos llenas en las arcas del Estado. Los gobernantes de aquel entonces gastaban parte de ese dinero en construir líneas férreas. Y hasta había un lema nacional: cambiemos guano por ferrocarriles. Precisamente en uno de esos trenes se embarcó el joven Tanguis para viajar del Callao hacia Lima. En la capital del Perú, sus estudios de contabilidad le permitieron encontrar empleo en la Casa Bianchi. Pero ese trabajo de escritorio, tranquilo y rutinario, no era el que Tanguis había querido. Él soñaba con el otro Perú, el que había conocido a través de los libros de Antonio Raimondi, el sabio italiano que propagó a los cuatro puntos cardinales la belleza y variedad de especies de nuestro territorio. Era ese país, misterioso y de geografía desafiante, el que atraía al joven Tanguis. Después de renunciar a su escritorio en la Casa Bianchi, Tanguis viaja a las minas de plata de Castrovirreyna, en Huancavelica, donde se afincó por algún tiempo, fascinado con el paisaje helado de la cordillera. Estando en el campamento minero Santa Inés, se entera del estallido de la guerra con Chile y de la inminente invasión del territorio peruano por fuerzas enemigas.
En la mina de Santa Inés había quedado inmovilizada una importante reserva de barras de plata que corría riesgo de ser capturada por los soldados invasores. Aunque no tenía nada que ver con ese cargamento, Tanguy se ofreció a llevarlo a Lima, usando como salvoconducto su condición de extranjero, que también podía resultar peligroso en medio de una guerra. Escondiéndose por caminos de herradura y siguiendo los arriesgados atajos que solo conocen los arrieros de la cordillera, Tanguis logró poner a salvo las barras de plata, después de 17 días de peligroso recorrido por territorios ocupados. El dueño de la mina, don Reinaldo Flucker, asombrado de la hazaña del joven contador, quiso pagarle el servicio, ofreciéndole una recompensa económica. Pero Tanguis no quiso aceptarlo. Le bastaba la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Después de la guerra, en las grises calles del campamento minero, Tanguis conoce a una jovencita que apenas salía de la adolescencia. Se llamaba Isabel Noboa y era hija de un técnico minero. Más tardó en enamorarse que en proponerle matrimonio. Los descendientes todavía recuerdan ese fulgurante romance que terminó en el altar. Mi papá me contaba que mi abuela se había casado 16 años y mi abuelo le doblaba más la edad. Sí. Mi abuelita le decía a su esposo Tanguis, nunca lo llamó por su nombre Fermín. Y quizás la diferencia de edad hacía que ella lo tratara así. Y él le decía Isabel. Hasta de señora la trataba. Apoyado por su flamante esposa, Tanguis comenzó a probar suerte en otras actividades, como el comercio y la refinación de metales. Buscaba una economía propia y un espacio para afincar a su familia. En esos años, la exportación de guano de las islas había descendido enormemente. El descubrimiento de los fertilizantes artificiales coincidió con el agotamiento de las reservas de guano. Y el país trataba de encontrar otras materias primas para compensar la caída del guano, que hasta esos momentos había aportado el 80% de los ingresos públicos. En esa búsqueda de nuevos productos exportables, muchos volcaron la vista nuevamente al algodón. En 1894, don Fermín Tanguis toma en arriendo los fundos Urrutia y Mencía, en el Valle del Cóndor, en Pisco, y se asocia con el trabajador minero don Luis Albizuri para dedicarse por completo al cultivo del algodón. Años antes, había hecho algunos amigos entre los campesinos de Pisco y conocía algo del paciente y esforzado trabajo de los algodoneros. El algodón es una planta que crece lenta y recelosamente sobre la tierra, como si supiera el extraordinario valor que tiene para el hombre. Cuando llega a la edad adulta, se llena de hermosas flores amarillas, que luego de un tiempo se tornan de color púrpura, para luego caer, dejando en su lugar una bellota en pleno crecimiento. Cuando ella madura, se abre delicadamente, liberando un copo de algodón, tan blanco como la nieve. Estos copos son los velos en los que se envuelven las semillas para volar impulsadas por el viento. Con este delicado vestido pueden viajar a grandes distancias, esparciendo la descendencia del algodón y perennizando la especie. Esta fue la planta que cautivó el corazón de Tanguis. Después de cabalgar largas horas por los campos de algodón, extasiándose con el crecimiento de las plantas, Tanguis solía regresar a la cómoda casona del fundo Urrutia a compartir la vida familiar con su esposa y sus 7 hijos. Los días parecían repetirse lentamente en medio de la tranquilidad del campo, hasta el momento de la cosecha, cuando docenas de hombres y mujeres se juntaban desde antes del amanecer para apañar el algodón. Los pañadores de algodón son gente de mano rápida. Ellos recorren el campo cubierto de copos, recogiendo la suave masa blanca, que van amontonando en las colchas. A continuación, pesadas máquinas de hierro separan la fibra de la semilla, dejando el algodón listo para ser empacado y enviado a los puertos.
Cuando vivía, Tanguis vio estas mismas máquinas en acción. Y también se detuvo en el muelle de Pisco para observar cómo su algodón era izado a bordo de los barcos con destino a los mercados de Europa. Pisco era en aquel entonces el puerto más importante de las exportaciones de algodón peruano al extranjero. Grandes grúas, tecles y cientos de estibadores le daban movimiento durante casi todo el año. El algodón producía 3 cosechas anuales, rindiendo buenos dividendos a comerciantes y agricultores. Parecía que la prosperidad retornaba al Perú después de la bonanza del guano de las islas. Parecía que la agricultura volvía a ser la actividad económica más importante y natural de nuestro país. Pero el destino tenía otros planes para los esforzados campesinos. Bajo el cálido suelo de los campos, entre las raíces del tierno algodón, había comenzado a crecer un enemigo microscópico, una plaga dispuesta a arrasar los cultivos y acabar con la alegría de los copos. Esa nueva desgracia de los algodonales ahora se llamaba vid o decaimiento. Una mañana de julio del año 1900, cuando Fermín Tanguis salió a recorrer sus plantaciones, descubrió que la plaga del vid también había llegado a sus campos. El cotton wilt o decaimiento es una de las peores plagas que pueden atacar al algodón. Se trata de un hongo microscópico que vive bajo tierra y al cual los botánicos llaman Verticillium albo atrum. Usualmente el hongo penetra en la raíz de la planta a través de las pequeñas heridas que causan los insectos o los instrumentos de labranza. Y una vez instalado en los finísimos canales de la raíz, se alimenta de ellos y empieza a reproducirse. Este hongo forma grandes colonias que bloquean el paso del agua y los elementos que nutren a la planta, provocando que el algodón se marchite, produzca frutos escasos y raquíticos, y finalmente muera. A comienzos del año 1900, en el sur del Perú, se sembraban 2 tipos de algodón, el egipcio y el suave. Las características de su fibra alargada convenían más a la industria textil británica, que era nuestra principal compradora. Esos 2 tipos de algodón habían desplazado totalmente al algodón oriundo del Perú, el nativo, que fue la base de la textilería precolombina. El hongo del vid siempre estuvo presente en estas tierras, pero no pudo atacar nunca al algodón nativo. Sin embargo, el egipcio y el suave, que fueron traídos del extranjero, no tenían esa misma resistencia. El vid los atacaba y morían rápidamente ante la desolada mirada de los agricultores. Desde el primer día en que se manifestó la plaga, la figura de don Fermín Tanguis comenzó a recorrer incansablemente los mustios campos de algodón. Nadie sabía qué buscaba este infatigable caballero de 50 años entre los cultivos moribundos, donde ya se había probado de todo, desde los más potentes insecticidas hasta las más rebuscadas tretas de viejos agricultores. Pero los ojos de Tanguis no miraban las plantas moribundas. Él buscaba otra cosa, semillas, las negras pepitas de algodón regadas en el suelo. Las recogía, escogía las que le parecían más fuertes y las sembraba en los terrenos más infectados de su fundo. Si la planta que nacía después no lograba desarrollarse con normalidad, él desechaba las semillas y volvía a buscar más. En su fuero interno, algo le decía que la misma naturaleza tenía que desarrollar en algún momento una planta capaz de resistir al temible hongo que estaba arrasando con los campos de algodón. Para Tanguis, que no era un botánico ni un experto en genética, pero sí un ferviente admirador de la naturaleza, todo era cuestión de esperar, esperar y observar. Hacia el año 1900,
Pisco era una ciudad portuaria bastante próspera. En ese tiempo, el mar llegaba hasta los pies de este pequeño hotel, donde se alojaban comerciantes, oficiales de mar y representantes de las casas de exportación de algodón de Europa y los Estados Unidos. Aquí, don Fermín Tanguis se reunía con sus amigos viajeros y les encargaba comprar libros sobre los problemas del algodón. Aquí también recibía revistas y tratados científicos y se pasaba los días confrontando sus propias experiencias con las que aparecían descritas en los libros. Al promediar el año 1905, una pequeña luz de esperanza pareció vislumbrarse en uno de sus campos. Unas semillas que había recogido parecieron crecer hasta convertirse en fuertes plantas, capaces de resistir el hongo del vidrio. Tanguis esperó impaciente hasta el día en que brotaron las bellotas, pero éstas no llegaron a madurar. La planta murió sin llegar a producir sus copos. En esos amargos días, el empeñoso agricultor escribía: mis amigos agricultores me aconsejan que deje de perseguir la semilla inmune. Creo que se conduelen de mí al ver mis sinsabores. Algunos ya han cambiado de cultivo y se están dedicando al maíz y las legumbres. Sin embargo, Tanguis era un hombre perseverante. Hasta ese momento había experimentado con 90 variedades de semillas, sin resultado alguno. Pero, por supuesto, pensaba continuar. Él sabía que el algodón debía seguir sembrándose en el valle. Los otros cultivos requerían una mayor cantidad de agua, que no es abundante en la costa. Una tarde de octubre del año 1906, sucedió algo extraordinario. Llevado por el instinto, Fermín Tanguis transpuso los linderos de su fundo y entró en las tierras de su vecino. Cabalgó algunos minutos por el borde de una plantación marchita y de pronto, como en una visión deslumbrante, descubrió en medio del algodonal una planta intacta, una sola, que crecía incólume entre cientos de infectadas. Parecía que la terrible plaga del vilt no existía para ella, pues mostraba sus bellotas blancas, coronadas de impecable algodón, como una bandera de triunfo. Tanguis recogió las bellotas y se las llevó a su fundo, pensando en una sola cosa. ¿Por qué esa planta había resistido al vilt? El algodón es una planta bisexual. Esto quiere decir que puede fecundarse a sí misma. El polen producido por el androceo, u órgano masculino, se desprende y vuela hacia el cercanísimo estigma. Desde allí, desciende hasta los óvulos que se encuentran en el ovario y los fecunda. En el 70% de los casos, la reproducción del algodón se produce en esta forma. Pero a veces también sucede que el polen viaja, llevado por el viento o por los insectos, y fecunda a otras plantas, a bastante distancia de su lugar de origen. Parece que esto es lo que había sucedido con la planta sana que descubrió Tanguis. Pero ahora el agricultor se hacía varias preguntas. ¿De qué especie de algodón salió el polen que fecundó a la planta encontrada por él? ¿Y a qué especie pertenecía la planta madre que lo recibió? En los campos de la zona, las dos únicas especies eran el suave y el egipcio, pero ambas estaban infectadas por el hongo. ¿Sería posible que una tercera especie se hubiera cruzado con una de ellas, provocando un vástago milagroso? Repentinamente, una idea cruzó por el cerebro del inquieto observador: el algodón nativo. ¿Sería posible que el polen de un algodón nativo que crecía silvestre en el valle hubiera cruzado los aires para fecundar a uno de los extranjeros? Tanguis pensó que eso solo podía ser obra de la divina providencia, y él tenía ahora la posibilidad de comprobarlo. De las bellotas que había recogido, obtuvo 30 pepitas negras que colocó sobre su mesa de trabajo. Si sus deducciones eran correctas, esas podían ser las semillas del único algodón resistente al hongo del vil. Al sembrarlas, deberían producir plantas igualmente resistentes. Con el corazón acelerado por la emoción,
El viejo agricultor sembró las semillas en sus tierras. ¿Habría encontrado finalmente la solución al problema? ¿O estaría embarcándose en otro intento condenado al fracaso? Ahora, solo el tiempo podría decirlo. Durante 4 años, don Fermín Tanguy se dedicó a hacer experimentos con las semillas que había encontrado. Ahora no solamente quería conseguir una planta resistente al hongo del wilt, sino también mejorar la calidad de la fibra de algodón. Actualmente existen instrumentos sumamente delicados que se utilizan para medir la longitud y finura de la fibra, así como su elasticidad y resistencia, color y brillantez. Muchos de esos instrumentos están controlados por computadora y son indispensables para establecer la calidad de un algodón. En el tiempo de Tanguis, ese trabajo se hacía a mano y confiando en la vista y experiencia del agricultor. A fuerza de investigar y leer por su cuenta, don Fermín llegó a convertirse en un verdadero experto en fibra de algodón. En 1910, logró finalmente estabilizar una semilla resistente a la plaga, que producía un hermoso algodón de fibra larga y extraordinariamente blanca, que él bautizó como especial. Todos los agricultores del valle querían esa semilla, y Tanguis comenzó a entregarla sin cobro alguno. Él solo quería que su semilla se extienda por todo el valle y que regresen los buenos tiempos de las plantaciones de algodón. Y exactamente así fue. Con la nueva semilla de Tanguis, los campos volvieron a vestirse de blancos copos. Y nuevamente el algodón fue el cultivo industrial más importante de nuestro territorio. Actualmente, el 80% de la producción nacional de algodón viene de esa semilla que descubrió Tanguis. Ahora son máquinas modernas las que miden y comprueban la calidad de la fibra, y otras de igual tecnología las que tejen las fibras del algodón para convertirlas en telas de hermosos colores y diseños. Pero no solo la fibra del algodón es útil al hombre moderno. Las pepitas o semillas se usan para producir aceite de cocina y alimento balanceado para aves y ganado. En el año 1916, don Fermín Tanguis envió al mercado de Liverpool, en Inglaterra, una pequeña muestra del algodón de sus campos. Quería que fuera examinado y que le fijaran un precio en el mercado internacional. Después de un riguroso control de calidad, los ingleses cotizaron en un alto precio el algodón del agricultor peruano. Y no solo eso, lo encontraron tan fino y útil para la industria que decidieron ponerle un nombre. Lo llamaron algodón Tanguis, aún en contra de la opinión de don Fermín, que no quería figuración alguna. La Primera Guerra Mundial elevó todavía más los precios del nuevo algodón. El Perú exportaba miles de quintales a Europa y los Estados Unidos. Junto con el azúcar, el algodón sostenía casi íntegramente el presupuesto nacional. Pero el hombre que había descubierto la semilla y que salvó de la ruina a las plantaciones, vivía sencillamente en su fundo Urrutia, trabajando y envejeciendo como un sereno patriarca, rodeado de bulliciosos nietos. Fermín Tanguis siempre fue reacio a los homenajes. Tenían que llevarle las medallas, diplomas y pergaminos a su fundo. El Congreso de la República debió enviar parlamentarios a Pisco para que le impongan una medalla de oro en reconocimiento a sus servicios a la agricultura nacional. Después de condecorarlo con la Orden del Sol, el presidente Leguía ofreció pagarle un sol por cada quintal de algodón Tanguis que fuera exportado al extranjero. La oferta sería heredable a sus descendientes hasta la quinta generación. Ese premio, bien merecido por supuesto, y que lo hubiera convertido en millonario de la noche a la mañana, también fue rechazado por Tanguis. Toda recompensa monetaria
parecía ofender su satisfacción interior de haber descubierto la semilla milagrosa. Los descendientes de don Fermín Tanguis, que hubieran podido disfrutar hasta hoy del premio que ofreció Leguía, conocen por la historia del firme gesto de su antepasado. ¿Lamentan tal vez que Tanguis no haya aceptado el dinero? Hay que aceptarle su decisión que tomó Fermín. Yo la acepto y creo que mis demás primos también la aceptan. A pesar de que ahora, como están los años tan difíciles en la actualidad, pero es una decisión que hay que aceptarla. Esta pequeña, que lleva en sus venas la sangre de don Fermín, ni siquiera sospecha que pudo haber nacido en un hogar de millonarios. Pero lo más probable es que cuando crezca, tampoco lo lamente. Los genes del viejo Tanguis seguro que la impulsarán a construir su destino a puro pulso. Tanguis no dejó grandes caudales. Ya anciano, mirando su vida hacia atrás, escribió esta lacónica y orgullosa conclusión. Nada debo. Y era estrictamente la verdad. Pero tampoco nunca quiso aceptar que los hombres de su generación y los peruanos del futuro sí tenían con él una deuda impagable. En los momentos de desesperación, angustia o de crisis, por lo general suele aparecer un hombre providencial, una idea providencial, un gesto providencial. Y para el Perú de los primeros 20 o 30 años de este siglo, ese hombre providencial, esa idea providencial, ese gesto providencial, fue lo proporcionó Fermín Tanguis. Cercano a su fin, Tanguis escribió en su testamento: deseo que el fondo Urrutia permanezca en manos de la familia, porque es el producto de mis esfuerzos y el lugar donde realicé las investigaciones que me condujeron a la semilla especial. Ese fue su último deseo y lamentablemente no pudo ser cumplido. El fondo donde vivió y donde buscó apasionadamente la semilla, hoy no es ni la sombra de lo que vieron sus ojos. ¿Quién puede cumplir sobre estas ruinas la última voluntad de don Fermín? El actual deterioro del fundo Urrutia y de su casona no es obra del paso del tiempo, sino de los avatares propios de la historia de nuestro país. Hoy la intemperie se pasea en esta ruinosa capilla, donde años atrás escuchaba misa el riguroso católico don Fermín Tanguis, en compañía de su familia y sus colaboradores de campo. Pero eso fue hace mucho tiempo, y hoy solo queda el recuerdo. En el año 1969, el gobierno de la Fuerza Armada, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, modificó la tenencia de la tierra en el país, mediante una ley de reforma agraria que afectó en igual forma a los grandes latifundios como a las tierras de los medianos propietarios. El lema de esa reforma decía: la tierra es para quien la trabaja, y sonaba muy bien, pero no constituía un verdadero programa de desarrollo agrario. El fundo Urrutia tenía en aquel entonces 320 hectáreas y no constituía un latifundio según la ley. Sin embargo, los interventores de la reforma agraria decidieron afectarlo y lo redujeron a una simple casona rodeada por solo 36 hectáreas. Igual suerte corrieron todos los fundos vecinos, donde por años se había dado la pelea para salvar y mejorar las plantaciones de algodón. Las tierras expropiadas fueron entregadas a los extrabajadores, agrupados en cooperativas, que emprendieron con entusiasmo la tarea de administrar como dueños los fundos donde antes habían sido solo empleados. Pero la alegría no duró mucho. Las cooperativas, mal administradas, contrajeron pronto grandes deudas. La producción no alcanzó las metas esperadas y los socios, descontentos con sus dirigentes, pidieron un nuevo cambio en la propiedad de la tierra. Esta vez querían la parcelación, es decir,
dividir los terrenos en pequeñas porciones para que cada uno lo maneje según su buen parecer y entender. En menos de una década, las antiguas plantaciones terminaron convertidas en un conjunto de chacras familiares, que es lo que hoy se puede ver al recorrer estas tierras del sur. El 85% de la producción de algodón peruano está en manos de los parceleros, propietarios de 3 a 6 hectáreas que se esfuerzan por producir individualmente lo que antes hacían en cooperativas. Esta dispersión de las tierras en sí misma no es negativa. Lo es el rechazo que tienen a organizarse para poder bajar sus costos y acceder a los créditos. Después de su experiencia cooperativa, ellos desconfían profundamente de todo tipo de organización. El problema de esto es que no tienen una economía de escala, ¿no? Como son parceleros y como bien no quieren asociarse porque vienen escarmentados de lo que fueron las cooperativas asociativas, las empresas asociativas. ¿No? Entonces ellos, sus productos, sus insumos se encarecen al comprar pequeñas cantidades, ¿no? Los problemas que enfrentan los parceleros amenazan con deteriorar las reconocidas cualidades del algodón tanguis. La semilla tiende a degenerar en cultivos técnicamente mal llevados. Pero la responsabilidad de su cuidado no solo depende del productor agrario, sino también de la industria que aprovecha esta fibra. Sin embargo, ni los productores ni los industriales de nuestro tiempo parecen tener mucho interés en proteger una semilla que tanto esfuerzo y dedicación le tomó obtener al ilustre vecino de Pisco. A mí me parece que los textileros un poco que deprecian un poco al sector agrario, ¿no? Yo creo que como si que ellos se sintieran un poco superiores con respecto al campo y que no permiten un acercamiento de uno con otro, a pesar de que los dos, ambos dependen uno de otro. En los restos del antiguo fundo Urrutia, luego de algún tiempo de abandono, se instaló Luis Galdós Tanguis, bisnieto de don Fermín, quien ha logrado restaurar parte de la casa para vivir en ella junto con su esposa y sus 3 niñas. Una vez más, en los ambientes de la vieja casona, se escucha el bullicio de los niños, que hacía tan feliz al viejo Tanguis cuando regresaba por las tardes luego de recorrer los campos a caballo. Luis Galdós es un hombre de ciudad. Sin embargo, se ha afincado en estas tierras cumpliendo el deseo de su bisabuelo de que un descendiente suyo estuviera siempre presente en Urrutia. El deseo de mi bisabuelo era que el fundo Urrutia nunca se perdiera de la familia, ¿no? Estuviera con la familia y mi padre lo sabía y él fue el que me llamó, me dijo que siempre lo ayudara acá porque él sabía que me gustaba la naturaleza, el campo. Y por eso estoy acá, ¿no? Galdós trabaja la tierra desde el amanecer como todo un campesino, pero ya no puede sembrar algodón. Los problemas económicos que enfrentan los algodoneros del valle lo han obligado a dedicarse al maíz y los espárragos, cultivos con los que puede sostener con mayor seguridad a su familia. ¿Quién sabe qué pensaría de esto, don Fermín? Él se alejó para siempre de estas tierras un 24 de agosto del año 1932. Su cuerpo reposa bajo la losa de una tumba sencilla, pero seguramente su inquieto espíritu no logra descansar en paz al presenciar este nuevo ocaso de los algodonales. El presidente de la República General Manuel Obría descubre el monumento a don Fermín Tanguis que se levanta en el... El monumento que levantaron en su memoria es un homenaje a su nombre, pero no es suficiente para honrar su verdadero legado, que fue su perseverancia en la búsqueda de la semilla y su amor por los campos de algodón. Ese homenaje, el verdadero y tal vez el único que siempre quiso Tanguis,
es la continuación de su trabajo. Que los agricultores e industriales hagan florecer el algodón y lo vayan mejorando con los años. El viejo Tanguis no quería el bronce, él quería los copos de algodón. Pienso que el verdadero tributo debería ser, en primer lugar, mantener este espíritu de innovación, de querer siempre mejorar lo que se tiene. Viajar a las semillas significa regresar a los orígenes. Tanguis recuperó para nuestra historia la humilde semilla que dio vestido y abrigo a nuestros antepasados. En una patria que no era la suya, supo ganarse un lugar y aún más, convertirse en un verdadero símbolo para las generaciones.